This morning we're going to start a brand new Bible study series. Esta mañana vamos a estar iniciando un nuevo estudio bíblico. Over the next 3 months on Sundays, we're going to be studying verse by verse through the short book of 1 John. En los próximos 3 meses estaremos estudiando versículo por versículo a través de este libro que es muy corto, el libro de Primera de Juan. And as you can see up on the screens, I've titled this sermon series God's Love Letter to You. Y como pueden ver, el pastor ha titulado esta serie La Carta de Amor de Dios para Ti. See, the main focus, the number one topic of this book is love. Y la razón es porque el tema principal de este libro es el amor. Talks about God's love for us and our love for God and the love we're to have for each other. Este libro habla del amor de Dios para con nosotros, el amor que nosotros debemos tener para con Dios y el amor que debemos tener unos con otros. In fact, the word love appears 26 different times in this short 5-chapter book. Y de hecho, la palabra amor aparece 26 veces en este corto libro de Juan. So God wants to teach us a lot about love here at our church over the next 3 months. Así que Dios quiere enseñarnos mucho acerca del amor a través de estos próximos 3 meses. And as you read this love letter from God to you, God has important truths and principles He wants to speak into your life. Y al estar usted leyendo la carta de amor de Dios, Él tiene principios y verdades muy importantes que quiere que usted medite en ellas. Speaking of love letters, have any of you ever written a love letter? Hablando de cartas de amor, ¿alguno de ustedes alguna vez ha escrito una carta de amor? All the single guys going, huh, what's that? Well, that's why you're single, you never write them. Todos los solteros dicen, ¿eso qué es? Pues por eso eres soltero, porque no has escrito ni una. I stumbled across some of the past love letters that husbands in our church wrote to their future wives before they were married. Tengo aquí unas cartas de amor que los esposos de esta iglesia han escrito a sus futuras esposas antes de casarse aquí en la iglesia. Because these love letters are so romantic and so cheesy, I wanted to read a couple of these love letters to you. Y porque estas cartas son muy románticas pero también cursis, quiero leerles algunas de ellas. One future husband named Miguel in our church wrote this in his love letter. Uno de los esposos futuros de nuestra iglesia, llamado Miguel, escribió esto en su carta. Hey, Cupcake, what exactly do you think it means when the Bible says greet each other with a holy kiss? Digo, Pastelito, ¿qué significa? ¿Qué crees que significa en la Biblia cuando Dios nos dice que nos saludemos con beso santo? Another future husband named Andrew wrote this in his love letter. Y otro marido, otro esposo futuro llamado Andrew. Hey, sweet thing, I believe one of your ribs belongs to me. Y le dijo, y describe en su carta, oye, dulcecito, me parece que una de tus costillas me pertenece a mí. One more, listen to what this guy named Fernando wrote in his love letter to his future wife. Y miren lo que este hombre, Mike, le escribió a su esposa. Babe, I just got 2 questions for you. Nena, tengo 2 preguntas para ti. Number one, did it hurt much when you fell from heaven? Número uno, ¿te dolió cuando te caíste del cielo? And number two, is it a sin that you're stealing my heart? Y número dos, ¿será pecado que me estás robando el corazón? This book of 1 John is God's letter to you. Este libro de Primera de Juan es la carta de amor de Dios para ti. And I've titled this morning's message Fellowship because that's the focus of the verses we're going to read. Y se ha titulado al mensaje de este día Compañerismo, ya que ese será el enfoque principal de este capítulo. If you're taking notes this morning in today's Bible study, we're going to see the 3 priorities of fellowship for the Christian. Y si usted está tomando notas en esta mañana, observaremos las 3 prioridades del compañerismo en el cristiano. So let's get started. Please open up your Bibles to the book of 1 John. It's towards the end of your New Testament there. Y vamos a iniciar leyendo la primera carta, el primer capítulo de Primera de Juan, que está casi al final de su del Nuevo Testamento. And then we're going to begin by reading verse 1. Y vamos a iniciar leyendo el versículo 1. 1 John chapter 1, let's begin with verse 1. Primera de Juan 1, iniciando con el versículo 1. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at and our eyes have touched, this we proclaim concerning the word of life. Verso 1. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida.
With these Holy Spirit-inspired words, we begin our three-month journey through this amazing book. Con estas palabras santas e inspiradas, iniciamos nuestro viaje a través de este libro durante tres meses. And before we study this inspired text, I want to give you a little background to help you understand this book. Y antes de continuar con este pasaje inspirado por el Señor, quiero hablarle un poco acerca del trasfondo de este libro. The author of this book was Jesus' disciple John, one of the 12. El autor de este libro fue uno de los discípulos del Señor Jesús llamado Juan, uno de los 12. And John wrote this book around the year 96 AD. That means it's been 63 years since the death and resurrection of Jesus. Y Juan escribió este libro en el año 96 después de Cristo. Esto lo que significa es de que lo escribió 63 años después de la muerte y resurrección del Señor Jesús. And Paul wrote this letter as a pastor in the city of Ephesus. Y Juan escribió esta carta como un pastor en la ciudad de Éfeso. Now John was old. He was approaching 100 years old. All the other disciples have been martyred for their faith. He's the only one left alive. Juan ya era avanzado en edad, estaba alcanzando los 100 años de edad, y todos los demás discípulos ya habían sido muertos como mártires por el nombre de Cristo. And he was serving as a senior pastor in this church in Ephesus, the church Paul had planted many years earlier. Y Juan estaba como pastor principal en la iglesia de Éfeso, una iglesia que Pablo había plantado en su ministerio. And there Paul wrote this letter of 1 John. Y aquí vemos entonces Juan escribiendo la primera carta de Juan. Only a year or two later after writing this letter, John was arrested by the Roman authorities, exiled to the island of Patmos, where he received the vision that he wrote down, the futuristic vision, Revelation, that last book. De hecho, un par de años después de haber escrito esta carta que estamos leyendo, Juan fue arrestado por los romanos y fue enviado al exilio a la isla de Patmos, donde recibió la revelación del libro de Apocalipsis. John wrote this as a circular letter, meaning it was to be passed around, read and studied in a circle by all of the different churches. Juan escribió esta carta como una carta circular, lo que significa es que esta carta tenía que ser pasada de iglesia en iglesia y leída de iglesia en iglesia. And what we're going to see is that this God intended for this letter to be written, read by you 1900 years later in this church. Y lo que nos dice esto es de que la intención de Dios es que esta carta fuera leída por usted casi 2000 años después de haber sido escrita. And if you come to receive, God has important truths and principles he wants to teach you through this book, because he knows exactly what you need, exactly what you're going through. Y si usted ha venido hoy a recibir, el Señor tiene muchas verdades y principios aplicables a su vida. So let's study this text together. Let's read verse 1 again as we see how John begins the letter. Vamos a estudiar este versículo una vez más, leyendo el verso 1. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at and our hands have touched, this we proclaim concerning the word of life. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. The author John begins by reminding us he's an eyewitness. Remember, he had seen Jesus and heard Jesus and seen the death and seen the resurrection. He'd seen it all. He was an eyewitness. Esta carta inicia recordándonos el autor que él fue un testigo ocular. Él vio al Señor Jesús, lo conoció, vio su vida, su muerte, su resurrección. Él fue testigo de todas estas cosas. But even though John's talking about Jesus here, he doesn't call Jesus by his name Jesus. Did you see the name John gives Jesus here? It's important. Sin embargo, aunque Juan habla de Jesús, no menciona a Jesús por su nombre, sino que lo llama de otra forma. ¿Se dio cuenta usted de qué forma le describe? Right at the end there, John describes Jesus, calls Jesus what? The Word of Life. That's al final de su versículo, usted observa que Juan describe a Jesús como el Verbo de vida. Under the inspiration of the Holy Spirit, John gives Jesus a title, the Word of Life. Why bajo la inspiración del Espíritu Santo, Juan le da este título al Señor Jesús, que es el Verbo de vida. ¿Qué significa esto? In this dying, miserable world, let me tell you what you need. You need some words of life to revive you. En este mundo muerto y miserable, déjame decirte lo que tú necesitas. Tú necesitas palabras de vida que te alienten, que te aviven. So where do you go for your words of life? ¿A dónde acudes tú por tus palabras de vida? Hope I don't need to remind you that newspapers, magazines, romance novels, and gossip rags do not contain words of life. Espero no tener que recordarte que los periódicos, las revistas de chismes, las TV novelas y todas estas cosas no tienen palabras de vida para ti. The inspired words of Jesus found right there in your lap in your Bible, those contain
the words of life that you need. Las palabras inspiradas del Señor Jesucristo que están ahí ahorita en tu mano, en tu Biblia, son estas las palabras de vida que tú necesitas. It's a living Bible. The words are alive. They speak to you and your life and your circumstances and your problems and trials today. Este es un libro vivo. Son palabras vivas que se aplican a tu vida, a tus tribulaciones y problemas de hoy. And over the next 3 months, if you'll take the time to receive these words and apply them, God will pour life, abundant life, spiritual life, powerful life into your life because he knows what you need. En estos próximos 3 meses, si tú recibes la palabra de Dios y la aplicas a tu vida, el Señor estará derramando sobre ti vida abundante, vida poderosa. Solamente es cuestión de que lo apliques. Christian, don't forget that Jesus is your word of life. Cristiano, no te olvides que el Señor Jesús es tu palabra de vida. Amen. De vida, perdón. Let's continue on, read verse 2. Vamos a continuar leyendo versículo 2. John continues here, the life appeared and we have seen it and testified to it and we proclaim to you the eternal life which was with the Father and has now appeared to us. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. John gives us a mini history lesson of Jesus. Aquí Juan nos da una pequeña historia acerca de Jesucristo. Remember, the Gospel of John begins similar to this if you've read the Gospel of John. De hecho, in the beginning was a word. De hecho, el Evangelio de Juan inicia muy parecido a la carta. Dice el Evangelio, en el principio era la palabra o el verbo. The word was with God. The word was God. He says here, Jesus was with the Father, but he appeared to us. He came to earth in human form. El Evangelio dice que la palabra, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y aquí dice en primera de Juan que la vida se manifestó, estaba con el Padre y se nos ha manifestado a nosotros hoy. Now let me remind you of one of Satan's biggest attacks against you. It's called doubt. Déjeme recordarle uno de los grandes ataques, de Satanás en contra tuya. Se llama la duda. That's not true. That doesn't work for me. That could never work. Nobody knows my problems. Doubt, 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 doubt. Eso no es cierto. Eso no funciona. Eso no se puede aplicar a mi vida. Nadie conoce mis problemas. Duda, duda, duda. What John is laying out here is that this is an eyewitness account you can trust and believe in because he was there when he talked about and heard Jesus. Lo que Juan está exponiendo aquí es la exposición de un testigo ocular, una persona que estuvo ahí presente, que puedes confiar en su testimonio, ya que él estuvo ahí con el Señor Jesucristo. These aren't good suggestions. These aren't wise counsel. This isn't a made-up story. This is God's divine truth spoken through the pen of a man named John. Estas no son sugerencias, esto no es un consejo sabio, esta es la verdad escrita, inspirada por el Espíritu Santo, por la mano de Juan. What John is saying is, Christian, you can count on this, you can trust this, you can base your life on this, because it's God's truth. Lo que Juan está diciendo es, cristiano, tú puedes confiar en esto, puedes creer en ello, aún puedes apostar tu vida en ello, porque es la verdad de Dios. Now, did you notice here in the middle of verse 2 who the audience to John's letter is? This is important. ¿Se das cuenta en a mediados del versículo 2 quién es la audiencia de Juan? John says, we proclaim these things to you, the listener, the reader. Who's that today? Dice el apóstol Juan, nosotros anunciamos estas cosas a ustedes, al que lee. ¿Quiénes son esas personas hoy? The Holy Spirit inspiring John to write this letter, God had you in mind as he wrote it. Cuando el Espíritu Santo estaba inspirando a Juan al escribir esta carta, Dios el Padre te tenía a ti en mente al escribir. Knowing where you'd be and when you'd live and the trials you'd have and the sins you'd commit, God says, John, I want you to write this specifically for Pastor Miguelito because he needs a lot of help. Sabiendo Dios dónde ibas a vivir, en qué circunstancias ibas a estar, qué pecados ibas a cometer, Dios le dice a Juan, Juan, escribe esta carta porque yo sé que Fernando va a estar batallando con estas cosas y la va a aplicar a su vida. And for the spirit-filled believer that comes to God's house waiting and expecting God to speak, God will apply the same words to each one of us in a special and unique way to help. Y para cada creyente que está dispuesto, que viene a aplicar su palabra, la palabra de Dios a su vida, el Señor va a aplicar la misma palabra y los mismos principios a su vida para ayudarle. We're going to see that Paul was very passionate and excited about this letter. And the reasons why is he had a deep personal relationship with Jesus. Y lo que vamos a observar es que Juan se sentía apasionado al estar escribiendo esta carta y la razón es porque él tenía una relación personal e íntima con el Señor Jesucristo. But we're going to see as the letter progresses that John's saying, I want each of you, my listeners, to experience Jesus the same way I am.
Pero al progresar el estudio, al progresar en el estudio de la palabra, vamos a observar que Juan dice: yo quiero que ustedes, mi audiencia, tenga la misma experiencia con Cristo como la que yo tengo. Are you aware that you can be just as close to Jesus as the, or even closer as the original disciples, John, James, and Peter, and the others? Do you believe that? ¿Sabe usted que usted puede tener una relación tan íntima y personal como los apóstoles la tuvieron, Juan, Pedro y todos ellos? There's a lot of Christians that don't believe that. Muchos creyentes no creen en esto. Well, the original guys had it so easy. They got to see Jesus and talk to Jesus. It's so hard because we don't get to see him today. Los primeros discípulos la tuvieron muy fácil porque ellos miraron a Jesús, tocaron a Jesús. Para nosotros es tan difícil porque no le vemos. According to Jesus, it was a lot harder when he lived. Pero de acuerdo a Jesús, era más difícil para en aquel entonces. Tens of thousands touched Jesus, heard Jesus, 120 believed. That's all the Christians there were after he resurrected. Miles de personas vieron a Jesús, tocaron a Jesús, pero después de la resurrección solamente 120 personas verdaderamente creyeron en él. You remember what Jesus told his disciples in the upper room? It's going to be better for you after I leave. Why? God the Holy Spirit is going to dwell in every one of you individually as a Christian. ¿Recuerdan lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos ahí en el aposento alto? Les dijo, será mejor para ustedes en el futuro porque mi Espíritu, el Espíritu Santo, va a estar dentro de ustedes dando testimonio de las cosas que yo les digo. Do not believe that John and the others of his day had it easier than you do because they could touch and speak with Jesus. We walk by faith. Not by sight. No creas que los discípulos Juan y los demás tuvieron la vida más fácil solamente porque podían verlo o tocarlo. Nuestro caminar no es por vista, nuestro caminar es por fe. Don't fall into the trap of thinking you need to see God physically to walk with him and follow him. You don't. You have a deeper relationship. It's called a spiritual one. No caigas en la trampa de creer de que tú necesitas ver a Jesús o tocar a Jesús para caminar cerca de él. Nuestra relación con el Señor es más profunda, se llama una relación espiritual. The personal relationship the Bible lays out for you with your God has nothing to do with physical things. It has everything to do with spiritual relationship. El tipo de relación personal que tú debes de tener con Jesucristo y la cual la Biblia describe no es una relación física, pero una relación espiritual. Christian, let me tell you some great news. You can be as close to God the Father and God the Son Jesus as you want to be. Déjame decirte unas buenas noticias, cristiano. Tú puedes estar tan cerca de Cristo como tú quieras. No one and nothing can keep you from experiencing an intimate personal relationship with your God. Nada ni nadie te puede alejar de tener una relación íntima y personal con tu Señor. At this point in the sermon, it's a good time to ask yourself a question. Y a estas alturas de este mensaje, te quiero hacer una pregunta. Are you experiencing the deep personal relationship with Jesus that God has created you for? ¿Estás tú experimentando esta relación profunda e íntima por la cual Dios te creó? Are you walking in the fellowship God created you for, or to you does it seem like God's a million miles away out there somewhere? ¿Estás caminando en el compañerismo espiritual con Cristo o te sientes a miles de kilómetros lejos de él? You know, John believed a promise, that key promise that Jesus left his followers right before he went to the resurrection. You remember, or before the ascension, do you remember his final words? Matthew 28. ¿Sabes? Juan creyó en la promesa que el Señor Jesús dio antes de subir al cielo. ¿Recuerdas la promesa en Mateo 28? Here's what Jesus said right before he ascended into heaven. Matthew 28:20. Surely I am with you always. Who's he speaking to? Only the guys listening? No. Even to the end of the age. And that includes you. You're part of the age today. Observa las palabras del Señor Jesús y les aseguro que estaré con ustedes siempre. ¿A quién le dice esto? ¿Nada más a aquellos que estaban presentes? No, mire lo que dice, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Christian, never forget, Jesus has promised to be with you always. His promise to you. No olvides, cristiano, que Dios ha prometido estar contigo siempre. Esta es su promesa para ti. Jesus is with you spiritually at all times. You can have as close a relationship with him as you want to. El Señor Jesús está espiritualmente siempre cerca de ti y puedes tener una relación tan íntima como tú la quieras. And John is going to talk a lot in this letter about the relationship we have with our God. Y Juan va a estar hablando mucho de este tipo de relación o compañerismo que tenemos con nuestro Dios. And once we're born again, the way that our relationship with God grows is through something called fellowship. Y una vez que nosotros hemos nacido de nuevo, nuestra relación con Dios crece a través de algo que se llama compañerismo. Fellowship is one of the main themes here in 1 John chapter 1. It's mentioned 3 times in English, 4 times in Spanish. El compañerismo es un tema
principal en el capítulo 1 de Primera de Juan. Se menciona 3 veces en inglés, 4 veces en español. I want to talk with you for a minute about this important spiritual truth of fellowship up on your screens here. Y quiero hablar por un momento contigo acerca de este principio, esta verdad espiritual que es el compañerismo. First of all, we get our word fellowship from the Greek word, of course, New Testament written in Greek, koinonia. En primer lugar, obtenemos esta palabra compañerismo de una palabra griega, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego y la palabra es koinonia. The Greek word koinonia appears 20 times in the New Testament, none in the Old. La palabra koinonia aparece 20 veces en el Nuevo Testamento, ni una de estas veces aparece en el Antiguo. It also appears 3 or 4 times here in the English and Spanish translations of 1 John chapter 1. Y aparece 3 o 4 veces en las traducciones, ya sea en inglés o en español, de Primera de Juan capítulo 1. And this word koinonia is translated by the translators into English and Spanish in different ways. The normal one, the most common one, is that word fellowship. Y esta palabra koinonia es traducida de diferentes formas de acuerdo al contexto por los traductores español o inglés, pero la principal es esta, que dice compañerismo. At times it's also translated koinonia, community or communion in your Bible. En ocasiones es traducida como comunidad o comunión en su Biblia. Even lesser, it's translated as participation or sharing, all the same idea. En algunas otras ocasiones se traduce como participación o compartir, pero es la misma idea. Let me give you a simple definition of fellowship. Déjeme darle una definición sencilla de lo que es el compañerismo. Fellowship is Christians closely connected and walking with God and each other. El compañerismo son cristianos conectados o unidos y caminando con Dios y uno con otro. Let me repeat that. Fellowship can be defined as Christians closely connected and walking with God and each other. El compañerismo puede ser definido como cristianos conectados o unidos caminando con Dios y unos con otros. Now when I talk about walking with God and each other, that should trigger in your mind, hey, Jesus said something about that, didn't he? Y cuando yo hablo de caminar con Dios y caminar unos con otros, esto debería de iniciar un pensamiento. Jesús también habló de esto. Do you? I'm going to talk to this side. There, I love this side over here. I never go over here. Do you guys remember what Jesus said when they asked him, what's the greatest commandment? ¿Recuerdan ustedes lo que Jesús dijo cuando se le preguntó cuál es el más grande mandamiento? Jesus connected two things, didn't he? He said, love God and love others. They go together. Y Jesús, that's fellowship. Jesús unió dos cosas, amar a Dios y amarnos unos a otros. Esto es el compañerismo. So from the beginning, victorious Christians are strong in fellowship. Defeated Christians lack or avoid fellowship. Así que desde el principio los cristianos que son victoriosos son fuertes en el compañerismo y los cristianos derrotados son aquellos que son débiles en su compañerismo. One of the main ways you can gauge your own spiritual health is how am I in fellowship. Una de las maneras en que tú puedes medir tu crecimiento espiritual es cómo estoy yo en el compañerismo. From the very beginning, The victorious Christians focused on fellowship. We find that right in the very book, the start of the book of Acts, as the church began. Desde el principio, los cristianos se enfocaron mucho en el compañerismo. Esto lo encontramos ahí en el libro de Hechos, donde la iglesia inició. Acts chapter 2 is one of the greatest ages, church ages. It's right at the start. They Hechos were perfect, capítulo 2 es en una de las etapas de oro de la iglesia. No fueron perfectos, pero fueron de las mejores. And listen to what the early church was involved in, Acts 2:42. Y observe en qué es lo que la iglesia estaba involucrada ahí en Hechos capítulo 2, verso 42. They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship. That's a Greek word koinonia right there, to the breaking of bread and to prayer. Y dice que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, ahí está la palabra griega koinonia, en el partimiento del pan y en la oración. Our great example, the Apostle Paul, was good at fellowship, and he wrote a lot about fellowship. Let me give you an example, Philippians 1, 4, and 5. Un buen ejemplo de esto es el apóstol Pablo, que era muy bueno en el compañerismo y escribe acerca de ello en Filipenses 1, 4 y 5. Paul writing to this church says this, in all my prayers for all of you, I always pray with you. Why? Because of your partnership, that's the Greek word koinonia right there, in the gospel from the first day until now. Dice el pasaje, en todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría porque han participado, koinonia, en el evangelio desde el primer día hasta ahora.
John is saying in this letter that you can have the same kind of relationship I have with Jesus, but it comes through fellowship. Remember, Jesus had been gone for 63 years by the time Paul's writing this. 63 years I've been walking by faith, having spiritual fellowship with my Savior. You can do it too. Lo que Juan está diciendo es, tú puedes tener el mismo tipo de relación que yo tengo con Jesús si aplicas este principio del compañerismo. Recuerden, ya han pasado 63 años desde que Jesús ascendió al cielo. Sin embargo, Juan continuaba con una relación perfecta con el Señor Jesucristo. We're going to see John bring up fellowship by name two different times as we continue on. Let's read verse 3. Y vamos a observar cómo Juan menciona esa palabra de koinonia, compañerismo, en el versículo 3. We proclaim to you what we have seen and heard, so that you also may have fellowship with us, and our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Here John tells us why he's writing what he's writing, so we could have fellowship with God, fellowship with each other. Aquí Juan nos dice por qué razón está escribiendo, para que tengamos comunión con Dios el Padre y también con Jesucristo y con unos con otros. Also notice when John brings up fellowship the second time, he says it's our fellowship, it's me and my listeners, that includes you. Y observe también que en la segunda ocasión donde dice comunión, dice mi comunión con los que me escuchan, nuestra comunión. So again, the Bible includes you as being able to experience the same kind of fellowship with God and others as great men of the faith like John did. Así que la Biblia te está incluyendo a ti como parte de las personas que tienen compañerismo con Cristo, así como los discípulos y los grandes hombres de Dios la tuvieron. And before we move on, I want to talk about three groups that we're called to have fellowship with as Christians. Y antes de continuar, quiero hablar acerca de tres grupos de personas con las que debemos tener comunión o compañerismo como cristianos. John brings up our first and most important aspect of fellowship at the end of verse 3. We are to have, number one, fellowship with the Father and Jesus Christ. Y Juan nos menciona en primer lugar con quién deberíamos tener compañerismo, y dice ahí, debemos tener compañerismo con el Padre y con Jesucristo. Above even fellowshipping with others, this needs to be our priority, because if we never do that, we will live in perpetual defeat. Por encima de tener compañerismo incluso unos con otros, debemos tener compañerismo con Dios, porque de esta manera, o si no lo hacemos de esta manera, viviremos en derrota continua. So what do you think John means when he says we can have fellowship with the Father and with the Son, Jesus Christ? Ahora, ¿a qué se refiere Juan cuando dice que podemos tener compañerismo con el Padre y con su Hijo Jesucristo? Let's think about it in human terms. Pensemos en términos humanos. To have fellowship with someone means you have something in common. You're walking in the same direction. You're supporting each other. You have the same goals and values. Tener compañerismo con alguien es tener el mismo pensamiento. Vas caminando hacia la misma dirección y tienen en común las mismas metas y deseos. When you're in fellowship with someone, you can share your joys and struggles, hopes and fears, knowing they won't condemn you, but they'll love you and try and help you because you're in fellowship together. Cuando tienes compañerismo con alguien, te sientes capaz de compartir tus gozos, tus alegrías, tus tristezas y temores sin el temor de ser juzgado, porque esa persona te va a apoyar. This kind of relationship, God the Father and God the Son, Jesus want with you, and it happens through the two of you fellowshipping together. Y este es el tipo de compañerismo que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo quieren tener contigo, solamente que sucede por medio de Él y de ti teniendo este compañerismo juntos. That brings up another important part of fellowship. It takes two to tango. You can't do it as one person. Y esto nos habla de otro aspecto acerca del compañerismo. Se requieren dos para bailar, así que esto se requiere con el Señor Jesucristo. You ever tried to fellowship with someone that hates your guts? I have. It didn't work out very well. ¿Alguna vez has tenido el deseo de tener compañerismo con alguien que te odia? Yo lo he intentado y no funciona. It takes two people or it won't work. Se requiere de dos, si no funciona. And here's the good news. God the Father and God the Son are always willing to fellowship with you. Y las buenas noticias es que Dios el Padre y Dios el Hijo siempre están dispuestos a tener compañerismo contigo. But we need to be careful we don't neglect, forget about, ignore, get too busy, so we're not fellowshipping with God, even though He's always ready to do it. Pero nosotros debemos siempre tener cuidado de no ser negligentes, olvidarnos o ser flojos con respecto a nuestro compañerismo con el Señor Jesús. So God's our number one priority to have fellowship with, but we can't stop there.
Así que Dios es nuestra prioridad en el compañerismo. Sin embargo, no nos podemos detener ahí. Some Christians try and stop there. Yeah, I have a great relationship with God, but man, I hate those wicked people in the church. Keep me far away from them. Doesn't work that way. Algunos cristianos se detienen ahí y dicen, oh, sí, yo tengo una perfecta relación con el Señor, pero no quiero nada que ver con los cristianos. Esos malvados cristianos, no quiero saber nada de ellos. That's why Jesus connected them, remember? Love God and love people. They're connected. Es por eso que Dios los conectó. El Señor Jesús dijo, ama a Dios y ama a los demás. Esta es una conexión ahí. If they're connected, your fellowship cannot function correctly. Si no estás conectado en estos dos principios, tu compañerismo no funcionará correctamente. And God created us to be in relationship with each other and to have fellowship with each other. And John brings that up, middle of verse 3. Y Dios nos ha creado para tener compañerismo y comunión unos con otros. Y Juan lo menciona ahí a mediados del versículo 3. John tells his listeners, tells you that you also may have fellowship with us, person to person, believer to believer. Ahí dice a mediados del versículo 3 para que puedan tener comunión unos con otros. Significa una comunión interpersonal. Now there's two groups of believers included in this for you. Ahora hay dos grupos de creyentes para ti o que están incluidos ahí para ti. Second group you need to have fellowship with is the hardest one of all, fellowship in your own home. El segundo grupo de personas con la que debes de tener compañerismo es compañerismo en tu hogar. Ese es el más difícil. You cannot have good fellowship with everybody else when you have miserable fellowship in your own home. No puedes tener un buen compañerismo con todos los demás cuando el compañerismo en tu hogar es miserable. Now we all know that sometimes our families, our Christian family, are the most difficult people for us to have fellowship with of all. Don't amen that, any married people. Y nosotros sabemos que en ocasiones unless nuestros familiares cristianos son las personas más difíciles con las que podemos tener compañerismo y todos los que están casados no digan amén a eso. It takes, see, in the home, we let our guards down, we lift our voices up, and that's a bad combination. En nuestro hogar bajamos la guardia, pero levantamos las voces y esto es una combinación muy negativa. So that means it's going to take a lot of effort and energy to keep fellowship, to have and then keep fellowship in your home. Lo que esto significa es que se requiere de mucho esfuerzo y energía para obtener compañerismo y para mantener el compañerismo en el hogar. Because I love you and want to help you, I'm going to give you 3 fellowship stimulators for your home that you want to do, 3 fellowship quenchers in your home that you want to avoid. Y porque yo le amo y quiero ayudarle, le voy a hablar de 3 cosas que estimulan el compañerismo en su hogar, pero también de 3 cosas que apagan el compañerismo en su hogar. First, 3 fellowship stimulators. If you do these often, fellowship will grow in your home. Las primeras 3 cosas que estimulan el compañerismo en tu hogar, si tú las aplicas seguido, van a acrecentar el compañerismo en su hogar. Number 1, talking together stimulates fellowship. Número 1, hablar juntos estimula el compañerismo. Now a lot of the husbands here are giving me a blank look. They're looking confused. What's that? It means communication. Y muchos de los maridos ahorita se quedan así como en blanco diciendo, ¿qué es eso? Significa comunicación. Number 2, having devotions in your home, talking about God, praying together, those things stimulate fellowship in your home. Número 2, teniendo daily devocionales en tu hogar, hablando acerca del Señor, orando juntos, esto estimula el compañerismo en tu hogar. Number 3, doing fun activities as a family, either in the house or outside of the house, those can stimulate friendship and fellowship too. Número 3 es teniendo actividades divertidas, agradables para cada miembro de la familia, ya sea dentro de la casa o fuera de la casa, estimula el compañerismo y la amistad dentro del hogar. Now there's also fellowship quenchers that if you do them in the home, they quench or stop fellowship. You want to avoid these 3. Pero también existen cosas que pueden apagar o opacar el compañerismo en el hogar, y estas cosas son las que tienes que evitar. Number 1 fellowship quencher, having the TV on all day long. Turn it off. Número 1 es tener la televisión prendida todo el día. Apágala. And that includes Facebook for you Facebook addicts. Turn it off at night. Y esto incluye el Facebook para todos los adictos al Facebook. Apáguelo en la noche. Number 2, sin in the home that's not repented of, that quenches fellowship. Número 2, el pecado no arrepentido, confesado, también apaga el compañerismo. And then number 3, an unforgiving spirit in the home will quench fellowship. How do you know if you have an unforgiving spirit in your home? Número 3, también un espíritu no perdonador apaga el compañerismo. ¿Cómo sabes que tú tienes ese espíritu? You don't hear these words,
I'm sorry, I repent, please forgive me, I love you, I forgive you. Those words don't flow in your home, you have no fellowship. You need to repent and start letting those words flow back and forth, all of you there. Then fellowship can begin. Una persona con ese tipo de espíritu jamás dice, perdóname, discúlpame, me equivoqué, o te perdono, te amo. Esas palabras no existen en ellos, y si no existen en tu hogar, estás dañando tu hogar. Now a third group we need to have fellowship with, they're also covered or included here in verse 3, is we need to have fellowship with other believers, and that should mainly be with your church family right here at your church. Ahora el tercer grupo con el cual debemos tener compañerismo son otros creyentes. Estos deben ser principalmente los hermanos en la iglesia. Now to have fellowship with other Christians, you need to step out in faith and meet them. Ahora, para tener compañerismo con otros creyentes, debes de dar un paso de fe y conocerlos, presentarte a ellos. Need to prayerfully get involved in some of the activities, not all, but some of the activities and Bible studies that your church offers. En una actitud de oración, debes de estar pidiendo al Señor el involucrarte en algunas, no todas, pero algunas de las actividades que la iglesia ofrece para ti y otros creyentes. To have fellowship with other believers, you can get together with them for fun, food, fellowship, even invite them over to your house. Para tener compañerismo con otros creyentes, júntate, reúnete con ellos para comer, para tomar un café, para divertirse, invítalos a tu casa. Some of you have a frown right now. I know what you're thinking. Algunos tienen el ceño fruncido y ya sé lo que están pensando. Well, you've never invited me over to your house, Pastor Miguelito. Well, you haven't invited me over to yours either. Pues usted no me ha invitado a mi casa, Pastor Miguelito. Pues tú tampoco me has invitado a mí. If you're always inviting people over, fellowship will be flowing from your house and say, hey, bring lunch too, if you're poor. Si tú estás siempre invitando personas a tu casa, siempre va a haber compañerismo en tu hogar y le puedes decir a la gente, oye, te invito a mi casa y trae la comida si eres pobre. Now let me remind you that fellowship is not easy, because fellowship doesn't happen all by itself. And even when you get it, you can lose it if you don't retain it. Y déjame recordarte que el compañerismo es difícil, no sucede por sí mismo. Incluso cuando lo obtienes, lo puedes perder si no lo mantienes. Satan hates you to have fellowship. He wants to isolate you and make you feel depressed and alone. Fellowship can break you out of that miserable cycle. Satanás no quiere que tengas compañerismo. Él te odia y él quiere que te sientas deprimido y solo. Sin embargo, cuando tienes compañerismo, puede romper con estas cosas. Your own sinful and lazy flesh nature will fight against fellowship. I don't want to go out. I want to go home and lay on the couch and watch football. I've never thought about that on Sunday. Incluso tu naturaleza pecaminosa y floja no quiere tener compañerismo. Dice tu naturaleza, yo no quiero salir, yo quiero llegar a mi casa, ver televisión, el partido de fútbol. So fellowship is something that we got to keep battling through and making the effort for and keeping going, because if you neglect it, it dies out. Así que el compañerismo es algo por lo cual debemos estar luchando y manteniéndonos firme. De otra manera no lo obtenemos o se apaga. Christian fellowship is a battle for all of us, but it's a battle worth fighting for, because that's why Jesus died, so you could have fellowship with God and others. Cristiano, el compañerismo es una batalla constante, pero es una batalla que vale la pena, ya que Jesucristo murió precisamente para eso, para que tengas comunión con Dios y con otros. Oh, how about non-believers? Shouldn't we have fellowship with them? No, you can't. Fellowship is a Christian gift given to God's people, beginning with the church. You can't have fellowship with non-believers. Friendships, relationships, yeah. Fellowship, no. It's a gift that only you and I as Christians can share. Pero ¿qué tal de los incrédulos? ¿No debemos tener nosotros compañerismo con los incrédulos? Imposible. No se puede. Esto es algo que se da entre los cristianos nada más. Puedes tener una amistad, un conocido. Sin embargo, el compañerismo es un don de Dios para ti, creyente. Let's finish up this morning by reading verse 4 together. Vamos a terminar esta mañana leyendo versículo 4 juntos. John finishes this section by saying this: we write this to make our, or it could be translated your, joy complete. Dice el versículo 4, les escribimos estas cosas para que nuestra, o también la de ustedes, vuestra alegría sea completa. So you can see up on the screens in this verse here, John gives us one of the purposes of this letter, one of the reasons why he's writing this book. Así que usted puede observar ahí en su pantalla que Juan nos da una de las razones por la cual escribió esta carta. This book was written, why? So that the readers, you and me, could make our joy complete. Anybody need some more joy in here? Juan escribió esta carta ¿para qué? Para que usted y yo, los lectores,
tengamos un gozo completo. ¿Alguien necesita completar su gozo en este día? I think we all do, and that should bring encouragement to you, because over the next 3 months, God wants to increase and even complete your joy as you read, study, most importantly, apply the truth of this letter to your life. Yo creo que todos nosotros podemos crecer en el gozo, y esto debe ser de motivación para usted, porque durante estos 3 meses, al estar estudiando y aplicando la palabra de Dios, Dios va a multiplicar el gozo en su vida. As your pastor, I promise you, your joy will grow if you will apply these truths over these next 3 months to your life, your situations, your decisions. Como su pastor, le prometo a usted que si usted aplica la palabra de Dios y los principios que se enseñan aquí en su palabra, su gozo va a incrementar, incluso puede ser completo. It's also important to realize that God purposely mentions joy right here in verse 4 after focusing on fellowship there in verse 3. Why do you think those are connected? Ahora es muy importante observar que Dios a propósito menciona la palabra gozo o alegría en el versículo 4 después de haber hablado del compañerismo en el versículo 3. ¿Por qué cree usted que hace eso? Reason is because for the Christian, joy and fellowship usually go together. La razón es que para el cristiano, tanto el gozo como el compañerismo van de la mano. If you want your heart to be overwhelmed with joy, start having more fellowship with God and more fellowship in your home and more fellowship with your fellow believers. Your joy will slowly rise. Si usted se siente decaído, desanimado, comience a tener mayor compañerismo con Dios, mayor compañerismo con sus hermanos, y va a observar cómo su gozo va incrementando. Remember King David, after having adultery and being miserable, not repented, he was miserable, he had no joy. ¿Recuerdan al rey David cuando cometió adulterio? Se sentía miserable, pues no se había arrepentido todavía. He was incensed, so he had no fellowship with God. He was incensed, so he was irritable with the people around him. Se encontraba en pecado de manera que no tenía una relación con el Señor, se encontraba en pecado y él estaba irritable con las personas a su alrededor. And then, do you remember the prayer that he made after he repented? Do you remember what he asked for God? Pero ¿recuerdan de la oración que él hizo después de haberse arrepentido? ¿Recuerdan lo que le pidió a Dios? God, would you restore unto me the joy of my salvation? Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. As he repented, fellowship was restored. He could have better fellowship with the others. God, would you restore joy? And guys, God did. Al arrepentirse, él tuvo mejor relación con Dios, mejor relación con los demás, y fue como recibió el gozo. Christian fellowship is so important for you. Cristiano, el compañerismo es muy importante para ti. Fellowship is a gift that God offers you because he wants the best for you. El compañerismo es un don, un regalo que Dios tiene para ti porque quiere lo mejor para ti. Fellowship is God's answer to help you overcome loneliness and emptiness of life. We all face that stuff sometimes. El compañerismo es el remedio para terminar con la soledad y el vacío en nuestra vida, y todos nosotros hemos estado por ahí. I want to encourage you to continually be working towards fellowship with God, your home, and your neighbor. Quiero animarte a que estés trabajando constantemente por tu relación con Dios en tu hogar y con tus hermanos en la iglesia. Church, that's some good news. Iglesia, estas son muy buenas noticias. Amen. Amen. It's good news for all of us that are here, that are Christians today. I would like to ask you, especially if you're visiting us, are you a Christian? Jesus actually called it being born again. Are you born again? Estas son muy buenas noticias para todos los que estamos aquí, somos cristianos. Pero quiero preguntarte a ti, ¿eres tú un cristiano? ¿Eres un nacido de nuevo? ¿Qué significa esto? Of course I'm a Christian. I'm sitting in church, aren't I? That doesn't make you a Christian. Claro que soy un cristiano. Estoy sentado en la iglesia. ¿Qué no? Bueno, eso no te hace cristiano. When I go to a taco stand, I don't become a giant taco, even though I eat 10. Cuando yo voy a una taquería, no me convierto en un taco gigante, aunque me coma 10. Sitting in church doesn't make anybody a Christian. A Christian, being born again, is a decision that someone makes. Así que ir a la iglesia, sentarte en la iglesia, no te hace cristiano, porque ser cristiano es una decisión que cada uno toma personalmente. Scripture lays it out. A Christian, someone that's born again, is first repented of their sins. They've placed their faith in Jesus to forgive them and save them. They've received the free gift that Jesus has offered them, forgiveness and eternal life. Have you done that? I want to ask all of you, have you done that? La Escritura nos explica exactamente de qué se trata. El cristiano, el nuevo nacido, es aquel que se ha arrepentido de sus pecados, que ha depositado su fe en el Señor Jesucristo para perdón y salvación, y ha recibido el don de la salvación y el perdón de parte del Señor Jesús. Te hago la pregunta a ti, ¿ya hiciste esto? If you're here and you've never done that, I got to be honest with you. You are not a Christian. Si tú estás aquí y jamás has hecho esto, tengo que ser honesto contigo. Tú no eres un cristiano. But there's hope for you because God loves you and he wants to forgive you and save you today if you'll respond in repentance and faith.
Pero hay esperanza para ti porque el Señor quiere perdonarte, salvarte el día de hoy, si tan solo tú respondes en fe y en obediencia y arrepentimiento. Jesus said that anybody that comes to me in repentance and faith, I'm not going to cast them out. I'm going to forgive them and love them and help them. El Señor Jesús dijo que cualquiera que viene a mí, yo no le echo fuera, yo le voy a perdonar y le voy a ayudar. And if you're here today and you've realized you're not a Christian, but you want to change that today, you want to become a Christian today, would you please raise your hand? We want to say a little prayer for you. Y si tú te encuentras aquí, te das cuenta que no eres un cristiano, pero quieres recibir el perdón de tus pecados y ser un cristiano hoy, levanta tu mano, queremos ayudarte en oración. Raising your hand, you're saying, I want to become a Christian today for the very first time. Al levantar tu mano, estás diciendo, yo quiero ser un cristiano, convertirme en un cristiano hoy por primera vez. Okay, amen. Dios te bendiga. Amen. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Anybody else? ¿Alguien más? Else want to accept Jesus for the first time today? ¿Alguien más que quiera aceptar al Señor Jesús por primera vez?